¿Qué? ¿Me esperás un segundo a ver si podemos tener algún detalle más? Porque Javier Blanco acaba de escuchar la conferencia y está en comunicación con nosotros. ¿Me esperás? Ya. Está ahí en el Banco Central. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Bueno, el grueso del anuncio, básicamente, se agrega una retención sobre el dólar. Básicamente, el gobierno reconoce que tiene una situación límite con las reservas y apunta nuevamente a limitar la demanda del dólar. Esta vez opera sobre las empresas que tienen que cancelar deuda en el exterior, a la que obligará o la que intentará inducir para que reestructuren su deuda, los que enfrentan vencimientos en los próximos meses. Y en el caso de la demanda de dólar ahorro, intenta desalentarla agregándole al costo del impuesto país una retención del 35% en concepto de ganancias y bienes personales. Es decir, algo que vos vas a pagar cuando compras el dólar, ya no vas a poder comprar el dólar a 101, 102 pesos, como te daba la cotización ahora, sino que vas a necesitar 130 pesos para hacerte del billete, por si vas mañana, y una parte de eso, esos 27 pesos de diferencia, los estás aportando al fisco como para el próximo vencimiento que tengas de ganancias o bienes personales. Otra vez, se equipara un poco al blue, que todo Javier, consumo, ¿no? Que hagas de dólares a partir de aquí en más, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, se imputa al dólar ahorro, al cupo que vos tenés para compra de dólar ahorro. Esto quiere decir que si vos ya realizaste una compra, por ejemplo, en septiembre, en el exterior, y tenés que cancelarla, vamos a poner una cifra redonda para que la cuenta sea fácil, te comprometiste o tenés que pagar $800, durante 4 meses vos no vas a poder comprar dólar ahorro, claro, ni aún pagando, aplicándote la retención de ganancias, porque dejaste inhabilitado tu acceso al mercado por haber consumido eso con la tarjeta. Javier, para dejarlo claro, entonces, el dólar ahorro se suma a esta retención del 35, se suma al impuesto del 30, por eso te da 130 y pico, digamos. Exactamente, okay. Sí, lo que pasa es que el 35 se suma sobre el valor del... Son dos hechos imponibles sobre el mismo valor del billete. Claro. Ahora, Javier, la apuesta del gobierno entonces es igualar, un poco lo decía Pancho recién, el dólar oficial con esta recarga, no, pero, con el blue y el contado con liquidación con impuestos. Pero pará, Beto, nada te indica que mañana el blue va a estar a 130. Obviamente. Claro, claro. O sea, lo igualaste hoy a la noche. Mañana supongo que estará a 160. No, supongo que ahora. Por lo pronto busca alinearlo con los valores del dólar financiero legal. Se desentiende de lo que puede ocurrir en el mercado negro, porque el presidente del Banco Central precisamente enfáticamente dice, bueno, es un mercado ilegal. Lo que dice es, sí, reconoce que esto lleva el valor del dólar efectivamente a ese nivel y significa una especie de desdoblamiento cambiario, ya que vas a tener un dólar comercial de 75 y un, claro, dólar para el resto de 130 pesos. Javier, esto fue una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, estaba él solo. ¿Qué clima percibiste? Digo, para ir cerrando, y te agradezco ya este contacto. Un clima de... No tengo ganas de dar estas noticias, pero lo tengo que dar, porque, claro, claramente Pepe admitió al final de la conferencia que la apuesta del gobierno era que no llegara a esto y que se cambie el clima con el cierre de los canjes. Hay que decir que no era su apuesta, la de Pepe no tenía esa apuesta, sino que eso era una apuesta del ministro de Economía, de Martín Guzmán. Ese era uno de los que venía bregando porque se limite de alguna manera la demanda del dólar ahorro, y la verdad es que tenía cara de quien tiene que dar noticias que no quería dar, pero Javier, a su vez es muy firme en enfatizar que todo busca cuidar el nivel de dólares de la economía para el funcionamiento del aparato productivo según lo que plantea el gobierno, ¿no? Gracias, Javier. Un abrazo. Buenas noches. Juan Carlos de Pablo, ¿por qué esto no le pasa, por ejemplo, a Perú? Tenía que saber más sobre Perú para contestarte, pero vuelvo a la Argentina.